7:40 minutos, aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados y saludamos ya a la ingeniera María Antonieta Reyes, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio. Está con nosotros esta la mañana. ¿Cómo le va, ingeniera? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Amigo. Bienvenida. Este tema de la subsede de arbitraje y mediación en Guayaquil arranca hace poco, está acá en, como subsede, por así decirlo. Sí. Lo hicieron ya lanzamiento. ¿Qué es lo que se trata? Bueno, es, sabemos lo que se trata, pero acá en Guayaquil creo que realmente nunca estuvo y entonces es importante para el sector acá también tener una sede de esa naturaleza. Claro que sí. Justamente la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio tiene 13 años ya con el Centro de Arbitraje y Mediación en la ciudad de Quito. La subsede está operativa desde principios de este año acá en Guayaquil. Hicimos ciertas actividades el año anterior dándoles apoyo logístico, por lo que analizamos la inmensa oportunidad y alternativa adicional para los empresarios de poderles dar una opción más de a quién acudir en materia de arbitraje y mediación. Sabiendo que el arbitraje y mediación son mecanismos de solución de conflictos que son mucho más ágiles, que no acuden a la justicia ordinaria, que toma mucho más tiempo y suele ser inclusive mucho más costosa, es una opción más económica, con mucha más celeridad, con una transparencia mayor, y lo que buscamos todos es mayor competitividad. Entonces, ¿y se ha logrado eso? Bueno, se ha logrado en los 13 años que ha manejado el centro en Quito, y en se la busca acá Quito, en Guayaquil. Y se busca replicarlo acá en la ciudad de Guayaquil, no solo para los socios de la Cámara Americana de Comercio Guayaquil, sino también para la comunidad empresarial de nuestra ciudad. ¿Cómo se logra esta subsede, tenerla acá en la ciudad? Bueno, se logra, yo siempre digo que las voluntades es lo más importante. Bueno. Primero fue voluntades de los directorios de las dos cámaras, de americanas, somos cámaras hermanas, tenemos un nexo natural, nuestra marca internacional, para decirlo de alguna manera, es AmCham, y las AmChams a nivel de red latinoamericana tiene centros de arbitraje en varios países. Entonces tenemos un valor agregado importante como esta red de cámaras americanas en el continente, y justamente dijimos, bueno, seamos como Guayaquil, una subsede de Quito para brindar esta opción al empresariado. Con esto los invito de igual manera a informarse con nosotros. El modelo cláusula arbitral nosotros lo estamos difundiendo a través de los distintos medios que manejamos. Este es uno de los medios siempre que están apoyándonos en la difusión, para que todo el empresariado conozca que para temas de arbitraje comercial privado es una opción interesante el utilizar a AmCham, el Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham, que tiene un valor agregado, reitero. ¿Cuál es? Ese valor agregado es nuestra red importantísima a través de los 21 países en donde tenemos AmCham. Además, el Centro de Arbitraje cuenta con convenios con las cámaras de comercio de Lima, Bogotá y Santiago de Chile. Entonces puede haber un intercambio de árbitros donde esto va a generar un mayor valor agregado para el sector empresarial, que lo que busca es mayor transparencia y opciones que puedan trascender inclusive fronteras cuando hablamos evidentemente de gestión de negocios, ¿no? Cuando se habla de arbitraje se está hablando de someterse a una especie de... que ambos estén de acuerdo primero para que se sometan en esto, de lo contrario no funciona, ¿no? Exactamente, se le nombra un tribunal arbitral que puede tener de 1 a 3 árbitros. Claro. Sí, y lo que hacen ellos es encontrar posiciones comunes. Mira, usted tiene una idea, Javier. El arbitraje promedio te demora de 12 a 13 meses. Un litigio en el sistema ordinario pueden ser 3, 4, 5, 8, 10 años. Entonces eso lo que provoca es una pérdida de competitividad del sector empresarial, que lo que busca es agilidad al momento de que hubo cualquier tropiezo, porque creo que en la vida tropiezos pueden darse. Lo que debemos estar es prevenidos para poder hacer frente a que esos tropiezos sean superados, y para eso está el arbitraje como una opción de solución. ¿Y cuando se logra el objetivo en ese arbitraje, se cumple realmente? Pero claro, sí, es lógico. El laudo arbitral tiene que ser cumplido, o sea, el acuerdo que llegan las partes tiene que ser cumplido, y normalmente así pasa, ¿no? ¿Y qué tiempo lleva más o menos un sistema de esto? 12, 13 meses más o menos, la solución del conflicto como tal, ¿no? Ese es un promedio, puede ser un poquito más, pero ese es el promedio que se maneja como estadística. ¿Y han tenido, a nivel ya de cámara, hace 13 años, qué casos específicos que puedan haber tenido una solución? Bueno, el tema de los casos, no te puedo decir los nombres por tema de confidencialidad, pero han sido casos de todo tipo, ¿no? Para nosotros la confidencialidad, y nosotros manejamos un código ético, que lo firman los árbitros, los mediadores, los negociadores, los peritos. Entonces ahí en el arbitraje se maneja mucha confidencialidad, pero se manejan casos muy importantes,
¿sí? Se ha manejado en la ciudad de Quito casos muy importantes en cooperación, como te decía, con la red internacional que tenemos como AMCHA. Eso en cuanto a arbitraje. ¿Y mediación es otra cosa diferente? Bueno, el tema de mediación es un mecanismo, bueno, un poco distinto, porque es una negociación, si se quiere decir, asistida, ¿no? Entonces tienes un mediador especializado en una temática, eso es lo interesante de la mediación, que te va guiando en cómo, es un proceso más sencillo, ¿no? Uh-huh. Cómo tienes algún impasse pequeño, cómo lo puedes resolver, y el mediador tiene una característica importante, que son especializados en un área. Uno no puede saber de todo, ¿no? Tiene que ser especializado, claro, en algo. No hay todólogos. Yo creo que los todólogos ya pasaron de moda cuando en algún momento se los utilizó. Entonces hay que ir buscando especializaciones. Algo importante, Javier, tanto la mediación cuanto el arbitraje, en nuestro caso, pueden ser manejados en inglés, por ser evidentemente, claro, una cámara binacional, obviamente, lo que para el tema de comercio exterior es vital, porque el inglés es el lenguaje universal, ¿no? Obvio. La mediación lo que busca evitar es estos litigios que normalmente... Completamente de acuerdo, sí, exactamente. Ingeniera, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Mañana. Buen día. Gracias a la ingeniera María Antonieta Reyes, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio aquí en Guayaquil. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.